Muy buenos días, bueno, 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 Genesis cesa sus operaciones de todos sus servicios comerciales con criptomonedas, esto es un palo para el mundo de las criptomonedas, aunque sea algo pequeño, no sea algo demasiado voluptuoso, pero realmente no es nada bueno, ¿no es nada bueno por qué? Porque viene de agitar otros, otro tema que es complicado con el Digital Currency Group, entonces bueno, esto es uno de los pequeños cisnes negros, ¿vale?, que queríamos ver. Entonces eh, esta es una empresa, la empresa que daba los servicios de criptomonedas de eh, Digital Currency Group y Genesis Global Capital de los hermanos Winkelbos que tienen denunciado a Digital Currency Group por la cantidad de pasta que les deben y no les dan, es decir eh, se han gastado o han hecho lo que sea todo con el exchange y bueno pues de momento eh, los hermanos Winkelbos están emprendiendo acciones legales, no no están emprendiendo acciones legales, llevan ya enganchados en acciones legales mucho tiempo y no termina todo de definirse. Ahí hay mucha pasta, mucha pasta que se han robado, porque se la han robado. Y bueno, pues lo que quieren es aclararlo y que les den su pasta y punto pelota. Y aquí pasa y después gloria. Pero no, esto es un palo, ¿vale? Esto es un palo para el mundo de las criptomonedas, sí o sí, y es un posible enero que pueda venir, ¿vale? Eh, el mercado, ¿cómo están los mercados? El SP500 de momento está plano, planito, planete, no hace nada del otro mundo. Eh, por otra parte, Bitcoin, de momento, esto es Bitcoin en semanal, ¿vale? Vamos a quitarle. Mmm, no, no vamos a quitarle nada, porque se ve bien. Entonces, el apoyo que hemos hecho en semanal es perfecto, ¿veis? Un toque, dos toques, un apoyo, otro apoyo con un cierre de momento eh, superior, y bueno, y de momento parece que ser, parece ser que podemos eh, aguantarlo después de tener estas tres semanitas tontas y la media de 50 semanal que viene aquí a, a acunarnos de alguna forma. ¿Esto se va a mantener? ¿Esto va a sostenerse? No lo sé. Lo importante al final es decir, bueno, pues si volvemos a romper la media de 200 y si de una vez la conseguimos romper, o simplemente vamos a hacer un pullback después de haberla roto, volvemos a testearla y volvemos a ir abajo, como hicimos aquí, ¿veis? Perdimos, testeamos, nos vamos al carajo. Y hicimos los mínimos del año. Si la volvemos a testear y nos vamos para abajo, yo creo que haremos unos mínimos, ¿vale? Pero unos mínimos superiores a los anteriores. Por eso esta zona del pivote que hay aquí, de los 21, ¿vale? 21,350. Es el donde yo lo tengo, que es el que más me gusta. Luego hay gente que le gusta este otro, este cierre que hay aquí, en 22. Que también me parece muy correcto, eh. Cuidado. O sea, al, fi al final, eh, da igual que sea uno que sea otro. Yo, yo tengo cosas entre medias, pero si no llega aquí donde tengo más chicha, pues me tocará luego comprarlo un poquito más arriba. No pasa nada. Eh, buscamos un diferencial, ¿vale? No buscamos ser, tener razón, ni el sitio exacto, ni, ni, ni cosas de esas, ¿vale? El que busque tener razón en el mercado, seguramente el mercado le meterá una bofetada de realidad como suele pasar. Bien, eh, dicho esto, Ethereum también está, bueno, pues con su recuperación diario también muy, muy bonita, muy bonita y muy fantástica. Por cierto, la que tenemos nosotros ahora mismo, eh, nos falta un. vuelvo a, a reclamar volumen, vuelvo a reclamar volumen, como reclamé el otro día. Ayer sí pasamos el volumen al día anterior, vale, eso está bien, pero hoy deberíamos de cerrar mmm, como poco en la zona de volumen, vale, importantísimo. Y no tiene pinta de ello, entonces. Cuidado, cuidado señores, que estamos en una zona de resistencia importante. ¿Por qué? Porque viene desde aquí, ¿veis? Esta está la línea verde, justo este punto de pivote que tenemos aquí abajo, este mínimo que hicimos en lo que fue la primera caída, digamos, bueno, en realidad, el, lo que podía ser haber sido el fondo y luego no, no fue, no fue porque, ¿por qué? Porque nos recuperamos y, y haciendo esta banderita, que es una bandera de eso en realidad, o sea, podíamos haber caído, pero a lo mejor no tanto, no sé, no sé, ¿quién vaya a, a ser? Y vinieron nuestros amigos... Eh, de ojos, ojitos rasgaditos. Y Luna hizo... ¡puff! Adiós. Y luego la estamos recuperando de Luna... Y hizo FTX. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Y luego... Hizo, no sé qué pasó aquí. Ya no me acuerdo. Ya ha sido muchas cosas. Así que bueno. Al final este pequeño doble suelo así tonto y para arriba. Así que muy bien. En ese aspecto, bien. Sigo pensando que es el mínimo, ¿vale? Se marcó el mínimo. Eh, ¿Que hay posibilidades de ir a él? Sí, claro. Siempre las hay. O sea, nunca podemos decir... De este agua no beberé, ni este cura no es mi padre, <laughs> así de claro, ¿vale? Entonces, bueno, eh, esto puede volver a repetirse, seguro. Eh, bien, el total market, bien, lo sigue haciendo bien. Ayer cerramos por encima, que era lo importante. Después de haber cerrado eh, el día anterior, pues ayer, ayer consolidar, ¿vale? Es importantísimo ahora consolidar esta zona. Yo creo que va a estar el fin de semana bastante lateral, como suele hacer. sea si algún latigazo, será para aprovecharlo en cuanto al gap trading. Y a partir de ahí, bueno, pues a, a hacer cositas. Eh, por otra parte, que bueno, lo, lo importante es eso, mantenernos por encima del trillón y, y, a, y a jugar. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin por encima del 50%. Ayer cerró por encima y hoy parece que quiere confirmar eh, esa, ese poder poderoso que tiene ahí. <laughs> Maravilloso el Bitcoin, que bueno, yo prefiero que sea... Tenga un precio más alto porque el valor ya sabemos que es altísimo, pero el precio es otra cosa. Y que la dominancia esté más abajo. Prefiero que la dominancia esté en torno al 30, ¿vale? que esta vez no, no, no pasamos del, de los mínimos del 38 por ahí. Prefiero irnos al 30 en dominancia, vale, para que no tenga tanta repercusión sobre el mercado lo que haga el bitcoin, no tenga tanta repercusión sobre las criptomonedas, el resto, vale. Y que, bueno, pues puedan. Tirar sanamente las que tengan que tirar sanamente y morir las que tengan que morir. Por otra parte, el dólar índice eh, haciendo lo que debe de hacer después de tocar prácticamente en la zona que tenemos marcada. Yo creo que todavía irá un poquito más arriba. Eh, está marcando un pequeño agotamiento de, del movimiento, ¿vale? pero eh, yo de este no me fío porque este lo que hace es me agoto y luego, venga, vuelvo a tirar otra vez al alza. Ya está, eh, es, es muy peligroso, muy peligroso. Bien, por otra parte. Altcoins, tenemos al ver mmm, perdedoras. Bueno, criterio que no, no nos interesa mucho. SMR sigue por ahí perdiendo. Nexo perdiendo. me perdiendo. Que ayer metió un latigazo que a mí. Esto es que a mí me mosquean bastante. Pero bueno, yo qué sé, no sé. Está, está parado, está parado. No ha hecho nada. Está parado. No sé si es porque lo han sacado de codización de bitfines. Lo han parado. Yo no sé qué ha pasado, pero. Algo raro hay ahí. Si hay alguna noticia. Os lo agradecería a los que estáis con VicFin y todos los que están con y todo esto, pues que si sabéis algo. Anfi un 3.17, de momento sigue en la zona, muy, muy, muy bien, lo está haciendo muy bien. Eh, de la hashgraph, Pepe, que bueno, es que Pepe, yo no sé. <laughs> Me parto la caja con las recomendaciones de algunos por ahí, con Pepe pero bueno. Eh, One Earth y poca cosa más, tampoco hay mucho que ver. En el lado positivo, Spell 12,55, vaya, y te lleva muy bien. Pero es que esta vela de ahí es un 24%. ¿Cuándo las veremos en Bitcoin? Vaya usted a saber. Eh, hombre, una vela de un 24% en un día no lo creo que vayamos a verla, pero un 10, 12, 15, sí. Eh, Rune también está por aquí muy bien rompiendo la cuña. Ayer estuvo confirmando por fuera y hoy sigue por el objetivo inicial de todo este movimiento, cuál es, llegar al inicio de la línea de tendencia de esta cuñita. A partir de ahí seguir. Una vez que lo rompa, nos pa, 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 vamos para arriba al siguiente objetivo que lo tenemos aquí, en 198 en dos vamos <laughs> dos, dos, dos dólares, muy bien. Lo está haciendo maravillosamente bien. Storg, que ayer se me olvidó. Sorry, sorry, sorry. Eh, lo tenemos también por aquí. Había roto. Ahora, objetivos. Pues vamos a irnos aquí obviando esta ruptura falsa. Tenemos un suelo, dos suelos. Muy bien. Eh, vamos a ver aquí. Tenemos objetivo 1, 0,43. Objetivo 2 y objetivo que debería eh, cumplir. ¿Vale? Lo tenemos ahí en 50 centavos de dólar. Eh, la chicha que tiene es importante porque si, sobre todo si le dejan, ¿vale? Tenemos el objetivo 1, es un 30% y el objetivo 2 es un 50%. Está muy, muy, muy bien. Eh, y dices, bueno, es que está el RSI un poquito tal, no importa. Es que aquí ya sabemos que vamos a hacer primero. Se sale de madre, y segundo, podemos estar haciendo unos cuantos dientes de sierra y llegar perfectamente a. Por lo menos el objetivo 1. ¿vale? Fijaros lo que hizo aquí, mirad. Pa, 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 pa. Y arriba, 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 hasta la línea de tendencia. Ahora la estamos rompiendo y además, si encendemos el All One y vemos nuestras queridas medias, queridas por uno o odiadas por otro, tenemos el cruce de la m 20 con la 50, ¿vale? A partir de ahí nos confirma y ya vamos a por la de 100, la tenemos aquí a, a tiro de piedra. Luego, importante, el precio, el mercado ha aceptado, el precio, a ver, el precio de 200 días, ¿vale? De 200 ciclos. Lo pasó. Se apoyó en él y sigue para arriba. O sea que de momento todas esas. Todo eso nos, nos hace pensar que podemos ir alza. ¿Qué tenemos de, de, de malo? La divergencia que tenemos con el volumen. Entonces necesitamos a ver si hoy rompe mmm, esa caída y, y se puede ir a la parte. Bueno, por lo menos hasta esta vela verde, ¿vale? Por lo menos. Eh, dar un, algún tipo de signo de no agotamiento en cuanto a volumen, que es, el, es la pega, ¿vale? Es la gran pega que tiene Stor. Así que bueno, eso es lo que. Lo que yo estaría vigilando si estuviera en Store, que no estoy en Store. ¿vale? Así que bueno, de momento vamos a A ver, ¿qué más tengo por aquí? Que tengo que tengo las notas apuntadas. Y si no, luego se me pasa y no. Y no puede ser conmigo. No puede ser conmigo. A ver, eh, TLM también. Vamos a TLM. Porque, bueno, aquí tenéis ya los beneficios que tenemos. Bueno, Bitcoin Cash, que también lo está haciendo muy bien. Tenemos uno y dos. Decía alguien. ¿Te veo una W. Sí, claro, tenemos un doble suelo que forma un W y nos vamos arriba eh, y además fijaros que esto es volvemos otra vez al esquema que hemos visto antes ¿vale? tenemos varios toques en la línea de tendencia un suelo dos suelos, rompemos y nos vamos a la alza ahora, eh, ¿qué nos lo confirma? pues nos lo confirman los cruces de medias que ya los tenemos ahí ¿vale? aunque aquí ha salido primero la pelotita y luego la cruz bueno, vamos a, a ver ahora ¿Vale? Porque tenemos un cruce negativo que es el de la media de 50 con la de 100 aquí, pero bueno, esto es algo teórico. Mm, tenemos que ver que la MA20 se nos va por la 50 ¿vale? y que hay, hay que hacer ese cruce. Y entonces, sí nos confirmaría un buen, un buen arranquito, ¿Vale? no está mal. Yo lo compré en 200 y a ver si, 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 sigue, si sigue sumando. Bueno, bueno, hice un swap <laughs> en realidad. Eh, también velas, eh, compound también está bastante bien. Maker vuelve a la carga ahí. ¿Vale? Yo dije que tenía que estar aquí tonteando un poquito, es lo que está haciendo para luego poder salir a hacer una zona de acumulación, recuperación, que es lo que está haciendo después del movimiento que tuvo tan salvaje. Esto es un pedazo de movimiento. Venga, pues vamos a por el siguiente. Así que muy bien, muy, muy bien en ese aspecto. Bastante, bastante bien. Maker, yo creo que se podrá entrar entre la zona de 1100 eh, en breve. Si no se nos vaya para arriba, claro, porque todo puede ser. Bien, eh, lo dicho, vamos a ponerlo por eh, orden alfabético y vamos a la T de TLM TLM aquí está bueno TLM <laughs> está jodida está sangrante eh, personalmente no estaría dentro no no me gusta a ver tiene una divergencia bastante maja y bastante larga en el tiempo desde junio veis aquí entre el precio eh, digamos la del RSI también vale ha tenido un par de impulsos de volumen cosa que también es bueno la cuestión es que los, lo mantuviese, el, el volumen no es sostenido, es decir, compro, vendo, compro, vendo, no, no lo está sosteniendo. Ahora fíjate cómo tenemos tres velas ascendentes y los volúmenes bajando. Mm, no sé si va, va a seguir, yo no creo que pase de momento. Si tira al alza, tenemos este punto, ¿vale? Aquí. ¿Vale? más o menos es una zona, no es un punto exacto no es una, una zona que hizo uno, dos, tres techos y no fuimos para abajo lo intentó volver a pasar y fuera, intentó hacer y le fue de resistencia, de ahí yo dudo que vaya a pasar, por la parte inferior nos pasa igual, es decir esto, vamos a convertirlo en canal horizontal y Ahí es donde tenemos ahora mismo la cosa que dices, bueno, entrará en esta zona, a ver si tira, sí, bueno, yo hasta que no pases el 50% de RSI no, no lo haría, ¿vale? Marcar muy bien la, más o menos la marcaría así, aunque tenga aquí un, algo por fuera, marcar muy bien la, la línea de tendencia RSI y a partir, mejor ahí. Y a partir de, de cómo reaccione, pues decidir entrar, pero tiene que haber una acción del precio con la acción RSI. Si no, no, no entraría. Eh, y luego, por otra parte, San, nuestro querido San, que tantas alegrías nos dio el ciclo pasado, pues este está dando muchas penas, perdió una zona súper importante, con lo cual mmm, yo por eso me mantengo bastante lejos, a pesar de que me dio en su día buenas... buenas Buenos resultados, ¿vale? Ahí tenemos una zona de resistencia, soporte, 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 que debería de ser en caso de que el mercado haga lo que pensamos que debe de hacer, es decir, un retroceso, vamos a ponerlo más bien, ahí prefiero que toques a esta, 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 ¿vale? Eh, y creo que la zona es 0,1680, 0,17 puede ser una zona de compra, de momento. Estamos aquí tonteando, y alguien me puede decir: jo, Es que para que baje aquí tiene que pasar algo muy grave, porque fíjate, ya, pero es que da igual. Si fijaros que aquí no ha sido capaz de ir pasando el 50% de apenas, ¿vale? Pues si tomamos desde la última vez que tocó aquí y el tiempo que ha estado, pues fijaros que fue en este mínimo, y a pesar de eso, fijaros todo lo que ha caído, ¿vale? Es decir, si este porcentaje de caída, que es un 45%, lo aplico desde este mínimo que ha hecho. ¿Vale? Estamos ahí, 39%. O sea que mmm, es algo bastante bastante lógico y bueno, normal. Y yo personalmente, habiendo otras oportunidades, no entraría aquí. Eh, yo miraría bastante los, los eh, fundamentales que tenga, qué cosas están haciendo. Y, y eso, y prepararte si te gusta y ves que están haciendo cositas. Eh, Prepara el camino para cuando llegue el momento de, de, de la subida del mercado. Mientras tanto. ...yo sigo pensando lo mismo de las altcoins... ...empiezo a acumular muy muy despacito... ...un poco de Ripple, un poco de Bitcoin Cash... ...y voy a ir a esas principales... ...y además en breve os voy a dar un listado... ...para que vigiléis... ...separado... ...del CoinMarketCap... ...que creo que os va... ...a meter una lógica aplastante encima... ...en fin... Eh, ...no me enrollo más, vamos a ver esta tarde... A ...hacer las peticiones que queráis... ...y ya sabéis, como digo siempre, invertir con mucha cautela... ...y que la paciencia... Os acompañe. Chao, chao.